Ya aquí, como pueden ver, ya el gras, la hierba, se extendió hacia el otro universo. Ahora ya puedo levantar estos tres y recolectarlos. Pero como les había dicho, me gusta tenerlo al nivel del agua. Eso es más cómodo para, o sea, para empezar. Porque ahora no tenemos tierra, no tenemos nada. Estamos empezando. Allá abajo ya sembré los dos arbolitos. Si ustedes recuerdan, si que les dije cuando están trabajando aquí en esta área que no tenía ningún problema. Efectivamente, aquí no aparece ningún map, pero se me olvidó mencionarles el del cielo. ¿Me entienden? Que el Phantom, cuando al principio del juego que tú estás empezando, siempre he notado que cada vez que estás empezando cualquier juego, ya sea en un mundo normal, regular, no, el Phantom como que no aparece mucho. Pero ahora, antes de esta misión que ya pasó, estaba aquí, estaba tratando aquí, por eso fue que puse el arbolito de abajo, los dos arbolitos de abajo, porque apareció el Phantom y como no tengo con qué defenderme, lo que hice fue descender y me metí aquí debajo, me puse aquí debajo, puse las dos tierritas ahí y puse los dos arbolitos. Entonces salía y lo miraba a ver si le podía, y entraba y le iba dando, pero qué va, le daba y no tengo protección ninguna. Por eso es que tengo que me faltan cuatro corazones, que me los bajó él dándome golpe. Pero bueno, o sea, se los digo para que tengan presente que les puede pasar eso con el Phantom. Ahora, esta parte aquí, a mí me gusta hacerlo como si fuera una copa o un embudo. Este siempre lo bloqueo para tapar el bed rack, el que no se rompe. Pero también puedes, por ejemplo, coger y tomar y coger, quitar este nivel y dejar el bed rack solo ahí. Entonces, siempre me gusta hacerlo como, por ejemplo, hacia allá. Norte y sur, norte, sur, este y oeste. Y entonces hacerle dos columnas a cada lado. Dos columnas al norte, dos columnas al sur. Así. Y bajarlos hasta el final. Pero para hacerlo, no lo hago como lo hacen. Hay otro truquito, después ya lo verán. Ya aquí tengo la tierra al nivel. Y tengo estas 12 tierras aquí. Que me están. Que las colecté, ahora se las pongo acá y tengo todo este terreno, esta tierra a mi favor para trabajar. Acuérdense que tienes que aprovechar el terreno, tienes que aprovechar la tierra. El arbolito lo puse ahí abajo, se demoran, no sé por qué siempre a mí se me ha demorado cuando empiezo y ahí en la posición que está quizás se me demora un poco más. Ahí voy a perder el tiempo que llevan ahí, pero bueno, en definitiva el juego le da tic. ¿Sabes? Un por ciento en cada tick. Voy a recuperarlos de aquí porque aquí me parece que se va a demorar más. No sé por qué me hace impresión. Por lo menos déjame poner uno arriba para estar más tranquilo. Parece que ahí se va a demorar más. Entonces, esta tierra aquí no me pinta nada. No sé. Lo que hago es, déjame ver si aquí es el agua, sacarlos de ahí, ponerlos para arriba. Ahí está el agua. Ahí está el agua y ese está ahí de más. Simplemente lo hago así y le pongo uno ahí y recupero ese también. Ya los tengo todos. Ahora tengo toda la tierra al mismo nivel. Entonces voy a poner el arbolito. Lo voy a poner aquí mismitico al lado del agua para que crezca más rápido. El agua es muy necesaria. Los arbolitos sin agua, ¿no? O sea, los arbolitos de manglar no necesitan agua. Viven de. Son mágicos. Ahora necesito. ¿Dónde lo pondré? Ahorita necesito. Aquí mismo lo voy a. No, ahí no, pues me voy a molestar por ese árbol.
Entonces, ya ahora tengo esos dos arbolitos ahí. Ahora estoy en dependencia de esperar que esos arbolitos crezcan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar a fabricar el mapa. Entonces, aquí estamos en el nivel 63. Nivel 63. Cuando tú apareces en este juego, siempre apareces en el nivel 64. Como acabo de bajarle un nivel de la tierra, estoy ahora en el nivel 63. Entonces, puedes crear para que si no te quieres complicar la vida, caminas una línea aquí abajo en ese piso. Aquí, desciendes aquí. O desde arriba, donde quieras. Y caminas. Lo extiendes hacia esta dirección. 24 o 25 bloques y haces un farm de esos que son en el piso y los colectas directamente ahí. Hey, esta tierrita aquí, parece que esa fue la que cogí de ahí. Yo pensé que la había recolectado, no la recolecté, fue para abajo. Y los recolectas en el farm que tú haces, que es, por ejemplo, haces, no quiero poner bloques. Lo pones aquí, que el fan te haga spawn encima del bloque que va encima de este que está ahí. Y entonces le pones dos bloques de o tres. Lo bueno es tres porque necesitas los spiders. El spider aquí ahora es, necesitas la telaraña, necesitas el carrot, necesitas el spawner, el creeper bota, el powder del creeper. Y necesitas para hacer la cabecita del Blaze. O sea, que es de Botania. Para poder crear el Blaze. Para colectar el polvo del Blaze. Para hacer para poder seguir avanzando. Entonces, aquí voy yo. Yo lo voy a hacer diferente esta vez. Yo siempre hago el chiquito abajo. I'm sorry, disculpen. Yo siempre hago el chiquito abajo y empiezo a trabajar de ahí, pero se me demora más. Déjame ver si puedo. Voy a tener que arrancar el mapa de nuevo. Déjame abrir el mapa. Yo le quito el mapa porque aquí no hace falta mapa. Pero quiero ver para dónde está el norte. Ok, el norte está por acá. En esta dirección. Vaya, no era para donde lo quería. No, para acá está el norte. Perfecto. Ahora sí. Aquí lo tengo. Entonces, aquí está el mismo centro del. ¿Dónde es que está el? Este vendría siendo hacer. Vendría siendo porque aquí es que está el magma. El marma. Sí. El bedrock, yo siempre me guío por el bedrock para darle el bloque que no se rompe en Minecraft debajo de este. Entonces, de ahí, entonces voy a contar desde ahí. Entonces, camino para acá contando ese sería 1, 2, 3. Y siempre lo hago abajo, no quiero hacerlo abajo, quiero subir. Este lo quiero hacer diferente. Entonces, empiezas aquí, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once. Doce. Trece. ¿Por qué estoy subiendo? Porque quiero. Levantarlo para alejarme un poco más. 14, 15, 16, no, 15. Ahora me confundí. No tengo que volver a contar. Vamos a un par de más. 15, 16, no sé en cuál estaba. Como fuera en el 16, aquí estaría en el 17. 18, 19, 20,
20, me equivoqué de nuevo. 21. Ahora, en esto que estoy haciendo aquí, si haces esto que estoy haciendo yo, no tienes torches, no tienes para alumbrar aquí. Si te alejas 24, me acuerdas, 24 bloques, el map, el esqueletón, el zombie, la araña, cualquier creeper te va a hacer respawn si es de noche. Eso tienes que tener cuidado. Lo estoy elevando porque quiero que me quede alto para que cuando el animal caiga, el irlo a colectar abajo, tenerla como subirlo para arriba como unos 20. Como siempre, por ejemplo, si haces un passive map, me gusta mucho, lo fabricas, lo subes para arriba 20, 25 pies y pones el colector 20, 25 pies de abajo. O sea, y tú estarías en el medio, estarías en el rango para que el map esté apareciendo y caminando ahí. Y debajo tienes el colector para recuperar todos los items. Entonces, aquí ahora en este momento que es de noche, si sí tengo que tener cuidado porque si te alejas, no tengo el arbolito todavía, necesito árboles. Apúrense. Entonces, si te alejas de aquí, te puede hacer respawn. Si te fuera a hacer respawn una araña o algo de eso, bueno, te fajas con ella. Sí, tiki 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 tiki. Pero si te aparece un creeper aquí, fíjate eso, que no le vas a poder hacer nada. Y lo que te vas a dañar todo esto, lo más probable es que te lo destruya. So, cuando estés haciendo esto que yo estoy haciendo aquí, por eso es que la chiquita en este caso sería ventajosa, pero no sé, es un poquito complicado. Estoy pasando un poquito más trabajo, pero como que estoy adelantando. En definitiva, después trabajaría aquí arriba. Déjame de paso contar cuántos tengo de aquí hasta ahí. Y como es, aquí hay un poco de claridad por esta cosita que está aquí. Que es donde, por ejemplo, el libro, el Léxica Botánica. Si por una casualidad te cayeras y perdieras todos los recursos que tienes y perdieras el Léxica Botánica, coges un arbolito. Por eso, al principio del juego, no es bueno que colectes todo esto. Yo siempre lo recolecto todo porque si me caigo, lo empiezo. No me importa dónde estoy. Ya, o sea, ya en este nivel no. Pues si yo me cayera aquí, pero. En este caso, por ejemplo, si yo me caigo, pierdo todos estos living root. ¿Me entiendes? Tengo el touchstone, tengo este mat. Pero si no estuviera, si lo estuvieras, si estuvieras jugando con Garden of Glass regular, los perderías. O sea, se caerían al vacío. Si tienes este map, el touchstone, este que está aquí, ¿ves? Ahí te coge y te hace la tumba, el grave. Y ahí están depositado todos tus irons, no los pierdes. No, no tiene forma de perderlo. Déjame ver a qué distancia estaba uno. Esto, voy a dejarlo aquí, voy a avanzar. Y esperar para que se amanezca. Para poder trabajar más cómodo. Este es el problema de cuando empiezas con Garden of Glass. La demora de los árboles. Necesitas el árbol que crezca. Y si te equivocas poniendo, como ahora que me equivoqué ahí, puedes, bueno, ponte y quítalo con la mano, pero lo pierdes y no sé, lo dejo ahí. Entonces aquí tenemos uno. Quiero tenerlo poco, más o menos para cuando esté aquí trabajando en esta área, que el mapa esté apareciendo allí para avanzar un poco, porque el objetivo aquí es crear la vara de tierra, la vara de agua y la de cobblestone y llegar al nether para obtener lava, que es necesario para poder hacer todo eso. Aquí tienes agua, pero el lava está en el nether y para eso tienes que ir al nether. Para poder ir al nether tienes que hacer el obsidian, y aquí el obsidian lo creas cuando colectas
la telaraña, el huesito del esqueletón, la telaraña, el huesito del esqueletón, el powder del creeper y ¿cuál es la otra? Y pones el pumpkin, la calabaza. El pumpkin que vas a tienes que hacerlo aquí ahorita, tienes que hacer un jardín aquí y colectar los pumpkin. Entonces pones el pumpkin en el centro, la calabaza la pones en el centro, le pones el powder, el huesito, la telaraña, ah, y el de zombie, y la carne, que el flesh, que el zombie bota. Y con eso haces la cabeza, es como sería como un jack-o'-lantern, una cabeza, la linterna que se puse, que le pones el bombillito dentro, sería como el jack-o'-lantern encantado. Entonces con eso coges y haces una abertura y pones dos de hierro. Dos de hierro, o sea, cuando de las cerquitas de hierro las pones ahí y le pones ese encima y estás creando el blaze. Pero ese no te bota la barrita del blaze. Lo que te bota es el powder, el polvo. Y entonces con ese polvo usas 9 y haces un obsidian cuando lo pones alrededor de la planta blanquita, la planta de Pure Daisy de Botania. Cuando pones el Pure Daisy, donde es hasta la idea que este es el Pure Daisy, el arbolito que está aquí, ese es el Pure Daisy. Pones los 9 bloques de que le hiciste del polvo, no estoy acostumbrado a decir polvo, del Blaze Rat, o sea, lo pones aquí, el powder, lo pones aquí, ya haces el bloque del powder del Blaze, lo pones alrededor del arbolito y este lo convierte en obsidian, y entonces con eso haces el portal para el obsidian, para el nide. Y para aprenderlo usas un fireball. Tienes que usar el magma. O sea que tienes que buscar un slime farm. Es como que el skyblock le pone un poquito más de presión al juego. Por eso es que me gustan los skyblock, los matter pack. Me gustan porque le dan a Minecraft como el toquecito de un game, como que el reto te van poniendo como que más trabas al juego. Entonces no es el jueguito de saca bloque, fabrica, saca bloque y mata monstruos. Tienes un poquito más de mecánica de juego. ¿Ok? Déjame contar y ponerme a ver a qué distancia estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ojalá que no me aparezca. Que no me aparezca un 21. Veamos, 21. Ojalá que no me aparezca un Phantom 21, 22, 23, 24. Ya estoy aquí, 24. Allá donde están los últimos esos dos bloques allá que están allá de esas dos tierras y el cobblestone que tú ves ahí. Ahí como está donde está esa cosita que hace así, que es como si fuera de mana. Eso es mágico ahí. Donde está esa cosita mágica da luz y alumbra ahí. Por eso es que ahí está protegido, pero debajo, el otro nivel debajo no. So ahí te puede hacer respawn, te puede aparecer un mapa. Y ahí estarías en peligro. En este momento no tenemos armadura, no tenemos nada con qué defendernos. Entonces aquí estoy ahora, a qué altura estoy, en el nivel 78. No estoy aquí, ya estaba en el nivel 63. Estoy 5 más, estoy a 15 bloques de altura. A esta distancia aquí, el map
estaría, yo creo que contando hacia abajo y la distancia en línea recta, creo que más o menos. Pero yo lo voy a subir como hago aquí ahora. Déjame pensar. Voy a hacer el spawner. Y cuando termine, continúe el video. O sea, voy a seguir la grabación, pero no voy a estar comenzando para concentrarme un poco más en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Así que nos vemos dentro de un ratico. Ya aquí tenemos el primer arbolito. Ya tenemos madera. Ya tenemos crafting table y ya tenemos pico. Ahora ya es diferente. Crafting ¿Ves ahí? Yo quiero hacerlo. Por ejemplo, de este lado son tres. Ahí lo que quiero hacer es un pacífico. Que ellos caigan ahí. Entonces, hacerle tres de un lado, tres del otro y una abertura en el medio de tres. Ellos van a estar caminando. Yo voy a estar trabajando aquí en esta área. Voy a estar trabajando en esta área. Y entonces ellos se van a estar moviendo ahí. Y cuando vean con los trapdoors en el medio, van a caer. Y voy a colectar los iron que ellos drapean, que ellos botan, los voy a colectar abajo, ¿entiendes? Voy a poner una plataforma ahí. Si entra ahí también el Enderman, también lo colecto si pongo la plataforma a 50, de alrededor de los 50, porque el Enderman se muere como a eso de los 48, 47 pies de falling down, o sea, cayendo. Entonces, tendría que ponerlo. Déjame poner, ¿dónde pongo el crafting table? Aquí mismo lo voy a poner. Entonces, thank you. Ya tenemos pico, señores. ¿Ve? Miren ahora. Miren qué preciosura. Qué clase de maravilla. Ya tenemos pico. Oh my God. Ya este arbolito como que está raquítico. ¿Qué le pasó? Entonces, nada más que me dio un solo arbolito. Por lo menos ya se nació. Ya tenemos un arbolito. Déjame ver. Y hacerme una chita, que con una chita uno está más preparado. La chita tiene 9 de golpeo, ¿ves? 9 de ataque, 9 de golpeo, 0.8 de spear, que en este caso el hacha es más fuerte. Que mira, hablando de que no nacía, me estaba escuchando.
Aquí tenemos ya el otro arbolito, ya esto empezó a fabricarse. Ya estamos ya en fábrica. Estamos en sintonía. Garden of Glass. La primera vez que jugué este map, harán como cuánto, 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, no me acuerdo ahora sinceramente. Después él le hizo un upgrade, cambió, bueno, este muchacho es bueno en Java, es buenísimo, es en lo que es en la cultura de los creadores de map para Minecraft, él es bien famoso, tiene un buen, es buenísimo con los maps, ha hecho una pila de maps diferentes, addons, para los plugins, para Minecraft, disculpen. Y déjame poner estos dos. Uno lo voy a poner aquí y otro voy a poner aquí. En lo que yo sigo arriba. En lo que yo sigo arriba. Esto lo más probable es que después se vaya aquí. Pero no me gusta estar subiendo tan peligrosamente. Lo más probable. Siempre he trabajado en lo que es el Garden of Glass. Siempre he trabajado en plano. Nunca, o sea, me extiendo hacia el este, en horizontal. Nunca he subido fabricando hacia arriba, pero quiero probar este diferente. No sé, no, construir a diferentes alturas, diferentes niveles. Se vea más bonito, más cool. Ahora ya tengo ahí abajo. Déjenme tomar un poquito de agua. ¿Dónde está mi agua? Ah, aquí está mi agua. Ya viene la noche, ahora llegó el problema. Esto después lo voy a borrar del video. Se me reseca la garganta porque estoy hablando. Digamos en lo que estábamos. No quiero bajar hasta allá abajo. Ahora, digo, si no me aparece un phantom aquí, si me aparece un phantom, lo que va a tener que salir por ahí para abajo va a ser una cinta. En esto, lo puse a 2, yo lo quería a 3. A 2, no, así está a 3. Perfecto. No sé, me había equivocado. Aquí hay espacio para las arañas. Las arañas necesitan 3x3 para hacer respawn. Y los demás más, bueno, ya lo saben, es la altura, el Ender que necesita altura. Y yo lo voy a hacer desde de altura. Aquí, por supuesto, por abajo voy a tener que poner unos cuantos bloques para matar un poco la claridad. Pero aunque no me preocupa mucho porque de noche simplemente se va a quedar oscuro. Déjame quitar este de aquí, que ya este aquí no me hace falta. Ya tengo pico. Ahorita lo que tenemos aquí es, imagínate, este mundo ahora está plain, no hay un bloque en todo este mundo. Entonces quiere decir que todos los maps, todos los enemigos que aparezcan en este mundo, todos los monstruos de Minecraft van a salir aquí en este pedacito, no tienen de otro. Entonces esta es una 100% granja, vaya para el carajo,
Una 100%. Vamos a necesito ahí. 100% de eficiencia. ¿Nacieron los maticas? No me ha nacido ni una mata. ¿Ves lo que les dije? Que colectaran bastante cobblestone para en lo que los árboles van creciendo, ustedes están trabajando aquí y no están perdiendo tiempo, van avanzando. Cuando termine el fan, este capítulo se va a acabar ya. Cuando yo termine el fan, esta es la idea de este capítulo: el empezar, el comenzar y dejar el fan ready para empezar a colectar. A colectar los iron que los monstruos botan. No estoy acostumbrado a decir la palabra monstruos, siempre digo los maps. Y abrir, acuérdense que estoy jugando Vanilla Minecraft. Para serles sinceros, si les digo algo, nunca me lo van a creer, pero bueno, sí, sí me lo van a creer porque yo no soy mentiroso. Hace años que yo no juego Vanilla Minecraft. Para serles sincero, la serie que empecé de Vanilla Minecraft viene a ser en años que yo no juego. No juego Vanilla Minecraft, siempre he jugado Minecraft con addons, con plugins, Garden of Glass, Skyblock, Septes, Aegis. No sé si conocen, si han oído mentar a Dark Costo. Dark Costo hace unos Marrow Pack increíbles. Ese hombre es un genio. Él tiene un grupito ahí que esto y lo otro. Él combina los mats de otras personas y hace unos Marrow Pack, pero los pone con restricciones y cosas por el estilo. Entonces se le ocurre cada cosa, pero le da toque al juego, le da creatividad. Y me gusta los Marrow Pack que él hace, los packs que él hace para el juego. Son muy buenos. Entonces, casi siempre estoy jugando Minecraft, pero con addons, con addons. Mis niñas fueron las que a mí me gusta C++, C++, y con Java me he puesto a hacer algunas cosas con Java, pero por Minecraft, porque el que me gusta es C++. Y cuando los dueños, las personas que compraron Java, que son ahora Oracle, cuando Oracle compró Java, al principio siguió, pero Java como que empezó a perder categoría. Y no es que la empezó a perder, sino que ellos la fueron matando. Java era en programación, por ejemplo, cuando estamos hablando en programación, decimos un language, un lenguaje, un lenguaje es C++, es un lenguaje en la computadora, es como una lengua. Por ejemplo, tú hablas español, aquel habla inglés, este habla portugués, el otro habla árabe, así. En las computadoras es lo mismo, las computadoras tienen diferentes lenguajes para ellos comunicarse, los hardware entre ellos y cosas así por el estilo. El C++ es como un lenguaje más, bueno, es cuestión de gustos, ¿entiendes? Pero un lenguaje bien completo, bien perfecto, y muchos de los juegos famosos hoy que pagas ciento y pico, 200, 300, dependiendo del juego que estás jugando o los servidores que hay online, casi siempre están hechos en C++, porque es un lenguaje súper, 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 súper. Entonces hay muchos scripting languages
que le sirven como base para darle agilidad al juego. O sea, no son completamente en el mismo C++, pero Java era uno de los lenguajes que controlaba lo que es el web, el server, déjame ponerlo de este lado. El server, ahí está, ahí hay un phantom, lo sentí, muchacho, pero esta vez, esta vez están embarcados, no, embarcados no, el que está embarcado soy yo. ¿Qué va? Tengo que irme de aquí porque me van a matar. Me van a matar, son tres. Ah, me mataron. Corre, 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 corre. Sí, ya. Oh. Vaya. Mira dónde me vienen a matar. Mira, ahora hago el. ¿Viste? Hice el. El. ¿Ves lo que les estaba diciendo? Del grave. Ahí están todos mis iron, están ahí. Y mira cómo está quedando ese fan. Ese fan está quedando súper precioso. Estos niñitos vinieron a molestar. Entonces, ahí le das a la derecha con la llavecita y vuelves a recuperar todas tus cosas para atrás. ¿Me entiendes? Este es el Skyblock. Si tú no lo quieres jugar, no lo quieres jugar. Yo simplemente tengo en este pack. Tengo el, por ejemplo, map. A ver si vienen para acá. Ya se murieron. Tengo map. Déjame aprovechar y ponerle ahora el otro escalón. Es dos o tres maps. No tengo mucho. No tengo mucho. El otro. Ahí hay un video. Hay como de 50 a 60 maps. El vídeo dice 50 maps, pero en realidad son 60 o más. 60 o más. Porque, por ejemplo, Jay, que es el cuando tú haces aquí así, que te salen estos iron aquí, todos los iron, y te salen cómo hacer los recibos. Eso es un map normal en un map estándar, un maro estándar en Minecraft. Todo el que juega con map lo incluye, igual como el mapa. Ese mapa que ustedes ven ahí a la derecha ahí, que por cierto, no sé para qué lo tengo puesto ahí. No lo necesito. Aquí en el cielo tú no necesitas esto. Ahorita después lo quito. Ya tienes el. Oye, cómo se han demorado. Mira, ahí mismitico. Ahora mismo tengo esa. Vienes aquí a donde están los waypoints, donde dice waypoints. Si tienes esto instalado y tú lo usas, esto lo vas a tener en, no sé, si no tiene traducción, si alguien no le ha hecho una traducción, te va a salir en inglés. So, siempre todo lo uso en inglés. Aquí dice waypoint y ve, aquí te sale el último date. Vienes aquí, aprietas remove. Si haces uno nuevo, por ejemplo, aquí pones new. Si estás jugando en el mundo normal, aprietas new y creas un ejemplo. Por ejemplo, ahí le pones el nombre base. Un ejemplo, vamos a poner home base. Home base, save, close. Y aquí tienes donde yo estoy parado. Aquí me sale, lo ves ahí, home base en el mapa. Donde está el mapa ahí, lo ven. Miren hacia el mapa en la derecha arriba y vas a ver la parte arriba dice home base. Aquí no ven la estrella ahora. Si me alejo, la estrella no, la luz, como si fuera el beacon. No lo veo porque estoy parado aquí en él. Pero si me alejara, lo ven. Entonces vuelves de nuevo, aprietas la tecla J, 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 y vienes aquí a los waypoints. Y aquí los tienes, home base, remove. Ya lo borré, remove. Y ya lo borré, está borrado. Porque estás en el. Estás. ¿Y a esto qué le pasó ahora? Estás en el. ¿Y esto qué le pasó? Game Crashed. Oh my God. Deme unos segundos, déjame. O sea, restart the game.
Algo pasó ahí con el... Ahora nos vemos un segundo.